Oiga, esta vida moderna, la velocidad en la que vivimos muchos, pues imposibilita el salir a divertirnos y encontrar pareja, bueno, los que no la tienen, ¿eh? Desde hace años, pues proliferan muchos negocios y sitios en internet para buscar a alguien compatible con que se pueda compartir la vida, pero hay peligros, mucho ojo, y por eso invitamos a Silvina Moschini, la llamada Miss Internet o Dama de la Internet, está en nuestros estudios en CNN en Miami, para platicarnos sobre estos riesgos. Buenos días, Silvina, encantada de saludarla. Igualmente, Lucía. Platíquenos sobre estos sitios para buscar pareja. ¿Qué tan seguros son? Bueno, son tan seguros como los riesgos que existen en la vida real. Es decir, no hay una completa seguridad en que uno, encontrando la pareja por internet, va a estar libre de decepciones. Así que, como en todos los casos, hay que tener ciertas precauciones. Bueno, puede parecer evidente, pero pues, ¿cómo confiamos en alguien que está del otro lado de la computadora, que al que no vemos, al que no le podemos ver reacciones? ¿Cómo aprendemos a interpretar lo que se escribe, no? Hay distintos truquitos que uno puede utilizar para poder evitar el ser víctima de fraude emocional, de pronto de que el que está del otro lado no sea la persona, no sea ni tan guapo, ni tan inteligente, ni tan atractivo como plantea. Pero por otro lado también el cuidar que esa persona no represente un riesgo ni a la seguridad física ni a la seguridad financiera. Creo que es muy importante el que uno tome ciertas medidas, ciertas precauciones, como por ejemplo googlear a esta persona, el establecer contacto por videocámara, porque no será la primera vez que hay grandes decepciones por parte de señores o señoras que cuando se encuentran en un espacio físico ven que la persona que decía ser no es exactamente lo que decía en las comunicaciones que tenían por la web. Sí, claro, digo, el que sea guapo o guapa, bueno, viene a pasar a segundo término. A mí me preocuparía más mi integridad física y mi integridad emocional, por supuesto, porque de abusadores hay muchos en el mundo y hay muchas formas de abusar también. Y podríamos llegar a toparnos con una gente de este tipo. Es muy cierto, Lucía, y hay esquemas, hay modelos que están siendo muy utilizados desde distintos países. Uno de los países más en la que este tipo de esquemas es muy frecuente es Nigeria, donde hay esquemas armados para poder obtener información, desde información financiera, desde información telefónica o simplemente donde muchísimas personas establecen el vínculo emocional, desarrollan una relación virtual y terminan pidiendo dinero. Entonces, uno de los tips más importantes para proteger la integridad desde el punto de vista financiero es no dar información personal hasta poder lograr un cierto grado de comodidad con saber que la persona que está del otro lado es quien dice ser, no dar información financiera. Y en lo que tiene que ver con la seguridad física, siempre encontrarse en un lugar público, el tratar de ir acompañado, el poder tomar las medidas que uno tomaría cuando encuentra a una persona desconocida por primera vez. Pues, esto es muy muy importante porque representa riesgos serios, porque es obviamente salir con una persona que uno no conoce. Sí, sin lugar a dudas. Silvina, se me acaba el tiempo de esta hora, pero me permito dar su cuenta en Twitter, @miss_internet, por si alguno de nuestros televidentes desea preguntarle algo y ampliar un poquito más en este importante tema. Como siempre, un placer saludarla, Silvina. Hasta una próxima oportunidad. Y nosotros regresamos con una hora más de Café CNN, así que lo invito a que continúe con nosotros. Ya volvemos.